El objetivo de estas presentaciones es dar a conocer el trabajo experimental realizado por mujeres y desmerecido. El ejemplo más clásico de esto, y por el que empezaremos, es el de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació el 21 de julio de 1921 en Londres, en el seno de una familia judía. Recibió una formación sólida en física y química en un colegio privado y posteriormente ingresó a la Universidad de Cambridge, donde se graduaría en química y se especializaría en química física. Para ello, tuvo que contar con la ayuda económica de su tía, ya que inicialmente su padre se negó a pagar los estudios universitarios a su única hija, pues Rosalind Franklin tenía tres hermanos varones. Tras graduarse, hizo un voluntariado en zonas donde había ataques aéreos debido a la Segunda Guerra Mundial, y estuvo investigando sobre la estructura del carbón en la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón. Enseguida fue becada para realizar su tesis doctoral, titulada La fisicoquímica de coloides orgánicos sólidos con referencia especial al carbón, trabajo que le sirvió para publicar, además, cinco artículos de investigación. Posteriormente estuvo en un laboratorio en Francia, donde aprendió la técnica de cristalografía, basada en el estudio de la estructura de moléculas a partir del patrón de difracción que se obtenía de ellas, haciendo que la luz atravesara por la luz de rayos X atravesara las moléculas. Esta estancia sería fundamental para su futuro y el de la biología molecular. La difracción es una consecuencia directa del carácter ondulatorio de la luz, que se discutirá más adelante. En 1951 vuelve a Londres, concretamente al King's College, donde se le contrata para investigar la estructura del ADN, una molécula que se sabía que se encontraba en el núcleo celular. Tan solo el año anterior se había demostrado su función como almacén genético, aunque no se sabía cómo era su estructura ni cómo era siquiera posible su replicación. Sin duda, la sociedad científica de los años 50 no era capaz de entrever la importancia que acabaría cobrando esta molécula de ADN. Sin embargo, el director del laboratorio donde Rosalind fue destinada, Wilkins, la trataba como una subordinada, cosa que Rosalind no aceptaba, ya que ella había sido contratada en calidad de experta de la técnica con la que estaba trabajando. Además, por ser mujer, se le excluía de las cafeterías y salas de profesores, que era donde se discutían los resultados de las investigaciones. Rosalind y Wilkins no congeniaban en absoluto, llevando esto a una infelicidad de Rosalind con respecto a su trabajo, tal y como reflejaba su familia en una entrevista. Además, paralelamente a este grupo de investigación, se encontraba el que sería el premio Nobel, Pauling, y el dúo formado por Watson y Crick. Debido a la falta de cooperación entre Wilkins y Rosalind y a la poca intensidad con la que Pauling podía dedicarse a investigar el ADN, realmente el único equipo que estaba trabajando en el desciframiento de la estructura del ADN era el de Watson y Crick. Además, inspirados por Pauling, Watson y Crick propusieron un modelo de triple hélice para el ADN, que presentaron a Rosalind y Wilkins. Rosalind, con unos conocimientos profundos de química y cristalografía, de los que Watson, biólogo de formación, y Crick, físico, carecían, y enseguida les señaló los errores de dicho modelo y tuvo que ser descartado. Realmente, de los cuadernos de Rosalind desde ese año hasta 1953, se extrae que el ADN tenía que ser una doble hélice, así como la existencia de dos formas extra diferentes de ADN que suelen aparecer mezcladas, dificultando el análisis de los patrones de difracción. Sin embargo, ella pensaba que necesitaba mucho más apoyo experimental del que del momento tenía para publicar sus resultados. Lo que sí hizo Rosalind fue presentar estos resultados en un seminario al que acudieron Watson y Crick, aunque no consiguieron entenderse. Fue en esta época en la que Rosalind consiguió la primera fotografía nítida del ADN, la de hoy denominada como foto 51, donde dejaba evidente que el ADN estaba constituido por dos hélices. Sin embargo, sin el conocimiento de Rosalind, Wilkins les mostró estas imágenes a Watson y Crick. Por si fuera poco, un miembro del comité del Medical Research Council del King's College les mostró también los informes donde aparecían los datos experimentales de las investigaciones de Rosalind y Wilkins. Con toda esta información, Watson y Crick propusieron la estructura en doble hélice del ADN que hoy en día sabemos que es correcta y la publicaron en Nature. Hasta donde se sabe, Rosalind nunca supo de que existió esta transferencia de sus investigaciones a sus espaldas. Es más, al año siguiente de esta publicación en Nature, ella y un estudiante de doctorado publicaron un artículo muy técnico donde se corrobora esta estructura del ADN propuesta por Watson y Crick. Finalmente, Rosalind consigue marcharse a otro laboratorio de Londres, donde a pesar de la nueva paz, que le dura muy poco, pues tan solo un par de años. En 1956 se le diagnostica cáncer de ovario, probablemente debido a la radiación cancerígena a la que estuvo expuesta durante sus investigaciones, y muere tan solo un par de años después, 1958.
Cuatro años después, Watson y Crick reciben el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura del ADN. Ninguno de los tres siquiera la menciona en sus discursos. Es más, un par de años más tarde, Watson publicó unas memorias llamadas La doble hélice, donde demuestra su carácter rancio y profundamente misógino, ya que la única mención a Rosalind Franklin es para destacar que era poco femenina o que tenía atributos agradables que resaltarían más si se arreglara el pelo, y así sucesivamente. Por este olvido y humillación al que casi todas las mujeres se han visto expuestas, no hay más que recordar al fin y al cabo que a Marie Curie le estuvieron a punto de retirar el premio Nobel tan solo por el rumor de que se estaba viendo con otro hombre tras la muerte años antes de su marido, Rosalind, quizá para su desagrado, se ha convertido hoy en un icono del feminismo dentro del mundo científico.